Hello, everyone. Good evening. Hello, Israel. Hello, good evening, Miss. How are you? Great. Great, excellent. Very good to have you in class. What about you, Jose Miguel? How are you? How are you, teacher? Great, and you? Very nice. Right, excellent. Very good to have you in class. I'm just about to start sharing the PPT. Give me 1 second, everyone. All right, everyone, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you. It's excellent. We're going to start the class now, all right? Let's see. We have Thursday, October 14, 2021, class 12, all right? Ya solo nos faltan 4 clases después de esta, and we are free to go. Estamos libres para irnos, right? Para irnos al siguiente curso. All right. That's correct, everyone. Let's move on. Ahora vamos a finalizar la sección 4, section 4. Ahora la damos por finalizada. A partir de lunes vamos a comenzar con la sección 5. Si Dios nos permite estar en la clase, vamos a comenzar con la sección 5. Y entre más rápido avancemos con esa sección, más fácil nos será poder llegar al examen final. All right. Que vamos a hacer un review. Para los que ya lo hicieron o para los que ya lo hicieron y tienen dudas o para los que no lo han hecho y necesitan ayuda, right? Vamos a movernos por aquí. Do you remember? Ustedes ya saben que es usual que en mis clases tengamos esta parte para recordar contenido que ya vimos, right? Tenemos 4 questions. Let's see, Israel Mejía, dígame 3 possessive adjectives. Por ejemplo, el my. ¿Qué otros tenemos? Your, his, and she. Her. Her, her. Sorry. Excellent. Very good. No se preocupe. Excellent. Very good. ¿Qué otros 3 possessive adjectives tenemos, José? Jose, are you there? All right, let's see. Francisco, welcome. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está? Tired. Excellent. All right, very good. Let's see. Yo sé que está tired, pero no se preocupe. All right, José, don't worry, no se preocupe. Let's see, Francisco, dígame 3 possessive adjectives. Ya decía Israel el your, his, and her. ¿Qué otros tenemos? Their, it's, my, your, our. Excellent, sir, that's correct. Very good. Thank you, Francisco. Let me see, Azucena, tell me 3 possessive pronouns. Possessive pronouns, my, yours, his. Excellent, my, your, his. Excellent, Azucena, thank you. And let's see, Francisco, dígame 3 possessive pronouns. Porque eso los vimos ayer.
¿Cómo el it? Her. Ajá, hers. Is our, they, mine. Ajá, excellent. Mine, his, ours. Right, excellent, Francisco, very good. Let me see. ¿Qué tenemos por aquí? Mention at least 3 seasons that you learned last class. All right. Por lo que veo, algunos no pudieron conectarse el día de ayer a la clase, así que vamos a hacer un review bien pequeñito en cuanto al tema que vimos ayer. All right. Antes de avanzar con eso. ¿Tiene alguna duda? Nosotros estamos conectados. Yeah, I know. Casi siempre se conectan despuesito los demás. Y pasa, el único grupo que sí se logran conectar bastantes y a la hora exacta es el grupo de las 8. Pero creo que esta hora ya les da sueñito. All right. También el grupo del mediodía. Ya me pregunto dónde es. Ah, no, pero eso es porque por toda la cuenta, Francis, que tenía, que no había participado. All right, let's see. Hoy vamos a practicar para no volverles a preguntar a usted y a Azucena, right? Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos las temporadas. ¿Ya es Azucena? A mí puede preguntarme todo lo que quiera. No me molesta. Excellent. Very good, Azucena. Yes. Eso me gusta. Sí, miren, la verdad es que hay otras Yo clases. No es que me moleste. No, si no le está diciendo Creo eso. Solo nosotros dos, dije yo, no había fijado quién más estaba conectado. Tranquila, amiga Azucena. Ah, no lo decía por ti, yo porque, para que nos siga preguntando. Excelente. Ah, okay. Entre más les pregunto, más se acuerdan y más aprenden. Sí, a la verdad, right? ¿Saben que yo tenía un profesor que nos ponía de esto que ustedes ven aquí? Lo que nos ponía a hacer es a buscar sinónimos para decirle esto, pero de otra manera diferente. Y eso sí era difícil ver. Y en niveles bien básicos, como nivel 1, nivel 2, right? Créanme, sí sudaba helado en esas clases. All right, pero funcionó. Aquí, ¿verdad? Aquí estamos ya. Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos las temporadas y los cambios climáticos. Son dos cosas diferentes, right? Decíamos que en El Salvador solo tenemos 2 seasons, right? Solo 2 temporadas, seasons, que es invierno y verano. Entonces, pero sí tenemos diferentes cambios climáticos, right? Aquí llueve, aquí hace mucho calor, a veces está bien caliente, rara vez hace mucho frío, rara vez. All right? Entonces, vamos a ver las seasons. It's spring in Brazil. It's spring in Brazil. Mi temporada es spring y significa primavera, right? De ahí dice, it's warm, it's very sunny. El clima está warm, que significa cálido, pero bien soleado, right? Very sunny, it's very sunny. Luego tenemos, it's summer in Korea. ¿Qué nos dice? Summer es verano. Right? It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Aunque es verano, dice que está lloviendo. Bueno, aunque verano creo que aquí también llueve, right? Let's see. Dice que está lloviendo, que está caliente y está húmedo. Casi como el clima de aquí, que cuando llueve, oh, está bien pegajoso, húmedo, right? No se seca la ropa. All right. Let's continue. Luego tenemos fall, esta es otra temporada que significa otoño, fall. It's fall in the US. ¿Cuál es el clima o el cambio climático que hay aquí? It's cool, está helado o fresco. It's cloudy and windy, right? Hace mucho viento. Windy significa que está bien vientoso, right? Luego tenemos, it's winter in Russia. It's snowing, it's very cold. Winter es invierno, right? Winter es invierno. Y dice que está nevando y está súper o bien frío, right? Tanto que anda hasta con cositas de animales en la cabeza para protegerse del frío. All right, ahora les toca a ustedes practicar la pronunciation. Israel Mejía, yo le voy a preguntar, what's the weather like in Brazil? Y usted me va a dar
tanto esta información como la información que aparece abajo, right? Action. Right. What's the weather like in Brazil, Israel? It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Excellent. Very good. Azucena, what's the weather like in Korea? It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. Humid. No, humid. Aha. Excellent. Very humid. Good. Very good. Thank you, Azucena. Francisco, what's the weather like in US? It's far in the US. It's cold. It's cloudy in the windy. Excellent, thank you. And wind, right? Vamos a ver. Regina Fuentes, what's the weather like in Russia? It's winter yeah. In Russian. Yes. It's snowy, it's very cold. Excellent, thank you, Regina, welcome. Ni la saludé, Regina. Bienvenida. Hi, teacher. ¿Qué tal? I'm pretty good. Excellent. Emocionada. All right. Oh, okay. What about you? How are you? Very well. Excellent. Very good to have you in class. All right. Estoy emocionada porque ahora vamos a ver preguntas con el progresivo, lo cual hace más amena la clase porque extendemos el conocimiento. Right? So let's see, everyone. Let's move on. Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Tenemos una conversation que hicimos el día de ayer. Solo voy a necesitar dos parejas que practiquen con esto, porque en el resto de la clase no vamos a tener conversation. Vamos a full gramática ahora. Así que let me have Miguel Morales, usted va a ser Pat. Y Sandra Yanira, usted va a ser Julie. Action. Oh, no. What's the matter? It's snowing. It is very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Oh, let's take a taxi. Thanks, Julie. Excellent. Very good, guys. Thank you so much for your participation. Ahora voy a tener a Israel Mejía. Usted va a ser Paz. Y let me see. Francisco, usted va a ser Julie. Action. Oh, no. What did mother? It's swimming and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's call a taxi. Thanks. All right, excellent, very good. Repeat after me, Francisco. Let's take a taxi. Let's take a taxi. Excellent, very good. Let's take a taxi. All right. Vamos a movernos, everyone. Thank you so much for your participation. Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí? Azucena, nos lee esta información, please. Okay. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Excellent, Azucena. Very good pronunciation and intonation. Respetó los puntos gramaticales y buena pronunciación. Excellent. Thank you. All right. Let's see, everyone. ¿Qué tenemos por aquí?
A ver, ¿cómo podríamos entender esta información un poquito mejor? Bueno, nos está diciendo que utilizamos este tiempo gramatical. Ojo con esto. Aquí tiene dos nombres este tiempo gramatical. ¿Cuáles son los dos nombres que se le da a este tiempo gramatical, Regina? Your microphone. Ah, sorry. Present continuous. Ajá. Or? Yeah. Present progressive. Excellent, girl. Very good. Justamente, así es. Esos son los dos. Es un solo tiempo gramatical. Pero yo se los puse así porque en algunos libros o enciclopedias o whatever que ustedes busquen para estudiar, los pueden encontrar como present progressive. Y en internet usualmente se encuentra como present continuous, pero es el mismo tiempo gramatical, right? No varía. Let's see. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Esto lo entendemos así, miren, queridos participantes. Nos está diciendo que cuando tenemos una acción en el momento, o una acción progresiva, o algo que está pasando ahora mismo, ahí es donde aplico el ing. Right? Ahí es donde yo aplico el present continuous. Right? Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Present continuous. Voy a necesitar aquí. Tenemos tres partes gramaticales aquí. Tenemos la afirmativa, ¿verdad? Que como ya saben, hacemos afirmaciones o declaraciones con eso. Tenemos la negativa larga, que significa que a mi subject, que ya está unido con el verb to be, le voy a poner separado el not, que es mi negativo, right? Luego tenemos la versión corta, que es donde yo tengo mi subject separado, right? Lo tenemos separado, pero con mi verb to be yo tengo anclado el not. Ya no voy a poner not, sino que le quito esa O y le pongo una apostrophe, right? Eso es lo que tenemos por aquí. Vamos a hacer la pronunciation part, right? Let me see, Silvia Guadalupe, usted va a hacer la parte afirmativa, pero con todos estos subjects y verb to be, usted va a decir la misma oración. Es decir, I'm wearing shoes, you're wearing shoes, ¿ok? Action, Silvita. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. Mm-hmm. It's snowing. All right. Excellent. Thank you. Okay. It's snowing. Esta ya es una acción separada, right? It's snowing. Thank you, Celia. Very good pronunciation. Ahora vamos con Israel Mejía. Usted me va a dar esta parte negativa larga, ¿ok? No me va a decir ninguna oración, solo va a repetir esto que está aquí. Action. I am not, you are not, she is not, we're not, they're not, it's not. All right, excellent, very good. Let's go with Lourdes Méndez. Usted va a hacer esta parte negativa contractada utilizando esta sentence. Por ejemplo, you aren't wearing boots. All right, action. You aren't wearing boots. She isn't wearing boots. We aren't wearing boots. They aren't wearing boots. It isn't raining. Excellent. Very good, Lourdes. Thank you so much. All right. Hasta aquí estamos viendo las dos caras del present progressive, right? No vamos a tocar estas partes de las conjunctions porque lo tengo separado, ¿ok? So, no se preocupen. Let's see. ¿Qué más tenemos aquí? A structure, una estructura bien basic porque ya conocemos los primeros pasos. Vamos a tener a Azucena, me lee la estructura, please. Okay, structure. Subject plus verb to be
plus verb plus ing plus complement. All right, excellent. Thank you, Azucena. That's correct. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos pide la estructura? Ya nos pide lo que ya sabemos, right? El subject pronoun, el verb to be, el verb in ing. Cuando ustedes ven que aquí está separado, pero esto es un verb, es decir, acciones que normalmente hacemos. Lo que conocemos como verbos en español son los mismos verbos en inglés. Caminar, correr, cantar, saltar, beber, let me see, ¿qué otra cosa? Comer, escuchar, hablar, son verbos. All right, son actions. Lo mismo en inglés. Tenemos walk, talk, listen, sleep, run, ¿ok? A esos verbos yo les voy a agregar ing. Y luego solo vamos a tener el complement. Miren, no les voy a mentir. Para que a ustedes se les facilite el uso de esto, necesitan averiguar más verbs. All right? Siempre se les van a transmitir diversos verbos durante la clase. Por ejemplo, yo ahorita, solo ahorita les puedo dar run, sing, dance, all right, otro, play. Tenemos diferentes verbos. Pero ustedes también pueden encontrar más verbs en otras listas, en internet, o pues podemos quedarnos con los que están aquí. Pero lo importante es que ustedes aprendan que con estos verbos solo se les va a agregar la forma del ing si estoy en progresivo. Es decir, que yo puedo poner running, yo puedo poner dancing, yo puedo poner playing, all right? Y ya se vuelve progresivo mi verbo. All right. Y luego solo le voy a agregar un complemento. All right. Creo que hasta aquí estamos claros, porque veíamos este tema ayer. Tenemos estos guiding examples. Voy a borrar esto porque son de otra clase. All right. Let's see. Vamos a ver. Noé. Hello, Noé. Are you there? Buenas noches, Miss. Hello, good evening. Good evening. No me podía conectar, Miss, hasta ahorita. Tenía problemas con mi internet. Ah, don't worry, no se preocupe. Suele pasar, o también las computadoras a veces se arruinan. All right. So let's see, qué bueno que ya está aquí. ¿Me lee la oración número 1 y 2, please? Ahorita, Miss. Marta is wearing her favorite skirt. Andrea and Pablo are listening to music. That's correct, sir. Thank you. Let me see. Israel Mejia, read sentence number 3 and 4, please. Okay. My parents are driving home right now. You are leaving the house again? Excellent. Very good. You are leaving the house again. Otra vez te vas de la casa, right? Otra vez te estás yendo de la casa. All right. Everyone, let's check these sentences. Vamos a ver cómo las desglosamos para hacer el análisis. Veamos, Regina, ¿qué sería Marta en esta oración? Sí. Ajá, excellent. ¿Qué sería el is? Verb. Ajá, verb to be. Uh-huh. Verb to be. ¿Y el wearing qué sería? ING. Verb with ING. Excelente. Ahí sigan en clave. Verb with ING. ¿Y lo demás, Regina? Compliment. Compliment, exactly. That's correct. Thank you. Okay. Vamos a ver. Azucena, ¿cuáles son mis subjects en la número 2? Andrea y Pablo. Uh-huh. Excellent. ¿Y esas dos personas equivalen a qué subject pronoun usted conoce? Yours. They. They. Excellent. They.
Very good. ¿Y cuál sería mi verb to be en esa oración, Azucena? Are. Uh-huh. ¿Y el listening qué se vuelve en mi oración? El verb ing. Excellent, girl. Very good. Verb with ing. Lo demás, por supuesto, ahorita le llamamos complement. All right, let me check the other one. Vamos a ver. Hasta aquí ya llevamos estos ejemplos. Ahora les toca a ustedes. All right, voy a necesitar que alguien lea estas instructions. Let me see, Lourdes Méndez, ¿puede leer estas instructions, please? Yes. Instruction. One, work individually. Two, create at least two sentences using present progressive in affirmative. Excellent, thank you. All right, vamos a crear dos oraciones utilizando el present progressive in affirmative. El presente progresivo en afirmativo. Ok, trabajemos en eso. Si tienen una duda, pueden preguntarme. Teacher, I have a question. Yes. How do you say lento in English? Slow. Slow, thank you. All right, sir, do you have it? Pero slow no es un verb, okay? Slow es un adjective. Thank you.
All right, have you finished? ¿Cómo vamos con esas sentences? ¿Terminamos? I finish. Right. Excellent. Very good. Finish. Very good. All right, everyone, let's check those sentences. Vamos a chequear esas oraciones para ver cómo estamos, si necesitamos ayuda o estamos perfect. Let's see, Azucena, ¿me brinda sus oraciones, please? Okay. Melissa is dancing in the park. Excellent. Very good. And second, Mercy is always talking about. Uy, se le apagó el micrófono. Mercy. Vaya, en ese caso, como estamos hablando de Mercy, tiene que ser el is. Is. Okay. Mercy is always talking about animals. Excellent. Very good. Very good. Thank you, Azucena. Let's see, Regina, your sentences. Okay. My mom is driving at home. Mm-hmm. My aunt is shopping near to her house. All right, excellent. Very good. Correct. Thank you. Let me see. Oh, ¿alguien más que tenga sus oraciones listas? Yo, Mish. Okay. Hey. Ok, let me see. Tengo por aquí a Francisco y luego Noé, que creo que encendió el micro. Ok, Francisco, tell me. My father is working today. My brother is speaking very slow. All right, excellent. Very good. That's correct, sir. Let's go with... Sí. Ajá, Noé, are you there? Oh, yes, okay. We are cleaning the garage on Sunday. All right. I am reading the book. I am reading a book, or the book, bye. All the books. All right. Esa está correcta, excel. On Sunday. A ver, Noé, ¿me la está haciendo como para futuro? El sábado, o sea, ¿limpiamos el garaje los sábados? Ah, entonces es Saturday. Vaya, mire. Les voy a comentar esto y les va a parecer bien... ¿Les puede dar miedo o les puede parecer gracioso? Depende de cómo lo vean. Ok. Tenemos un tiempo gramatical que se llama future progressive. All right. Cuando yo tengo una acción progresiva, pero para el futuro. Ya tengo estandarizada que eso va a pasar para el futuro. Entonces, ahí esa es la que usted estaría utilizando. Porque todavía no estamos en Saturday, pero usted ya tiene planeado lo que va a hacer para el Saturday. All right. Ok, Miss. Ok. Exacto. La oración está bien estructurada, solo que ya está en otro tiempo gramatical. Usted va adelante, right? All right. Excellent. Thank you, miss. You're welcome, sir. Let's go with, let me see, alguien más. What about the girls? ¿No veo otra chica que quiera participar? Okay, Anita, excellent. Tell me. Good evening, teacher. Good evening. My students are, you are cooking? Yes, I am cooking. Is Daniel working? Yes, Daniel is working. All right, excellent. Very good, Anita. Ah, Anita se nos adelantó. Todavía no hemos llegado a las preguntas. All right, but it's correct. Está muy bien. La ha hecho muy bien. Excellent. Let me see, Lourdes Mendez, how about you? In the first sentences is, he is making cookies.
Uh-huh. And two is she is wearing boots. All right, excellent, thank you. ¿Me regalan un segundito? All right, let's move on, everyone. ¿Alguien más? What about Miguel Morales? Let's see, Miguel, your sentences. Claudia is running in the strip. Uh-huh. Jose and Maria are eating pizza. All right, at eating pizza. Very eating good. Pizza. That's correct, sir. Let me see. Israel Mejia, your sentences. Okay. Marta is playing volleyball. And my brother's like play football. All right. Ahí ya me metió el presente, normal. My brother likes playing football, right? Right. Let's change it. Esto lo estamos haciendo, esta práctica lo estamos haciendo para que ustedes no les quede ninguna duda de cómo utilizar el progresivo. Ok. Let me see. Creo que ya José Miguel Hernández, are you there? All right, maybe he has internet problems, right? Let's move on, everyone. ¿Qué tenemos para aquí? Conjunctions, right? O también como los conocemos in Spanish, conectores, right? Conjunctions are words that link. Son palabras que unen other words, phrases, or clauses together, right? Son palabras, las conjunctions son palabras que unen otras palabras, frases o clauses, right? Cuando dice clauses, se refiere a, hay unas específicas como las coordinating conjunctions, que esas las van a ver cuando ya estén bien adelantados, right? Ahí van a ver las coordinating conjunctions. Meanwhile, mientras tanto, ahorita nos vamos a quedar con estas dos. And but, right? Notemos algo. Aquí si ustedes se fijan, no aparece el verb to be, right? En esta oración. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes after work, right? Eso no es, esto es cuando utilizamos nosotros preferencia, ¿ok? Es diferente. Porque aquí yo estoy diciendo I like, pero luego estoy utilizando una palabra clave que es after work. Luego de, ¿ok? A mí me gusta comer y a mí me gusta cocinar y comer, pero no me gusta lavar los trastes luego o después, right? Después de que ya realizamos esas actions. Esta también es parte de, lo podemos tomar como parte del present continuous, right? Let's see. ¿Por qué? Porque tenemos este verbo aquí que nos ayuda para las preferencias, cuando estamos expresando preferencias. ¿Qué vamos a proceder a hacer, everyone? Pay attention. Antes necesito que alguien lea esta información. Regina Fuentes, please. Read the information and the sentence. Okay. What are conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. Correct. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes after work. Excellent. Very good. Thank you. All right. Básicamente aquí el like me funciona como un verbo auxiliar. En vez de utilizar el verb to be, como solo estoy expresando preferencia, no acción en realidad, por eso se pone el like. ¿Ok? Pero vamos a ver esto. Vamos a crear una oración utilizando el and y una oración utilizando el but, right? Pueden utilizarlo si ustedes desean con el present progressive que ya conocen, o pueden utilizarlo expresando
preferencias con el like, right? Pero vamos a crear dos oraciones. Aquí ustedes pueden notar que en esta oración están unidas las dos conjunctions. Eso es posible. Pero para aprender a manejar ambas en una sola oración, es necesario aprender a manejarlas por separado, right? Así que vamos a trabajar en eso. Vamos a crear dos oraciones, una con and y otra con but. Si yo lo quiero hacer progresivo, yo puedo decir, progresivo con el verb to be, yo puedo decir, I am eating and I'm drinking soda. Estoy comiendo y estoy tomando gaseosa. Right? Si lo quiero hacer para expresar preferencias, ya ahí utilizamos el like y omitimos el verb to be. Okay, ¿cómo vamos con esas conjunctions? Con esas oraciones. Finish, teacher. All right, excellent. Vamos a esperar un par de minutitos más, quizás, para comenzar a compartir ya, all right? Teacher, ¿cuántas oraciones debemos hacer? Only two, solo dos. Okay. Una con and y otra con but.
All right, let's get started, everyone, porque todavía tenemos mucho contenido. Let's see, Lourdes Méndez, tell me your sentences. The first sentence is, my favorite food is pizza and French fries. All right, excellent. And two is, I'm wearing a blouse, but I'm not wearing boots. Excellent. Utilizo una para expresar preferencias y otra para el present continuous. Excellent, girl. Very, very good. Vamos a ver. Ana Melara. Let's see, Ana. ¿Tiene sus sentences? Yes. My sentences are, I'm talking and eating or eating. Eating. Comiendo. Eating, but I like to eat more. All right, excellent. Very good. Okay. All right. I am working, but I like my hat how more. Right. I'm working, dijo. I am working. Uh-huh. But I like being at home more. All right. All right. That's great. Para expresar otras preferencias del futuro, utilizamos otro tiempo gramatical. No otro tiempo gramatical, sino que otros verbs como el would. Okay, pero no se preocupe, ahorita ahí lo vamos a dejar. Okay. Correct. Thank you. Let's see, Regina, your sentences. Okay. I like dancing every Friday night and sing in karaoke. I love sleeping at home for a long time, but I don't like sleeping in other house. All right, excellent. It happens. Usualmente si estamos de host, que no, si estamos en otras casas, cuesta mucho dormir, right? Sí. Excellent, Regina, that's correct. Okay. Let me see, Francisco. My parents and my brother, it is speaking. Are speaking. Are speaking. Mm-hmm. I like my telephone, but not its color. All right, really good. It's a second text. I like my telephone, but not its color. Me gusta mi teléfono, pero no su color. All right, excellent. Thank you. All right, everyone. Yo sé que todos lo trabajaron. Excelente. Pero necesito que nos movamos un poquito rápido con esta parte, all right? Present continuous. Yes, no questions. Quiero que terminemos ahora esta section porque ustedes van a tener tiempo para poder finalizar completamente la section 4. Entonces no los quiero atrasar con el contenido. Tenemos questions and answers. Voy a necesitar a Susana. Usted va a hacer questions. Orlando Echeverría, usted va a hacer answers. Action. Ok, Miss. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. Excellent. Very good. Thank you. Ya aquí seguimos en el mismo tiempo gramatical, pero ahora pasamos a hacer preguntas, right? Ya aprendimos cómo hacerlo en afirmativa, ya aprendimos cómo hacerlo en negative, ahora vamos con questions, right? Vamos a ver qué tenemos por aquí. La structure, right? Este cuadrito amarillo que ustedes ven aquí lo tienen en la plataforma.
está en un video, creo yo, pero no recuerdo si es que no pude tomar la captura bien o aparecía borrosa, entonces decidí hacerlo a mano, right? Por eso lo tienen así, pero es exactamente lo que ustedes tienen en la plataforma. Solo se lo transmití aquí. Ahora tenemos la guiding structure, la estructura guía, right? ¿Alguien que me pueda leer esta estructura? Let me see, Noé. ¿Me lee la estructura, please? Okay, miss. Where to be blocks, such as blood pair, blood ing, blood complement, blood question marks. Excellent. Very good. All right. Ya teníamos un tiempito de no hacer questions, así que me alegra ver que no se le olvidó este signo gramatical. All right. Very good. Copien esta estructura y voy a pasar a mostrarles unos examples. All right. Have you finished? ¿Ya copiamos esa estructura? Finish. Excellent. Let's move on. Very good. Excellent. Let's move on to these guiding examples. All right. Let me see. Israel Mejia, can you please read question number 1 and 2, please? Okay, miss. Are you calling Pablo? Is Marta eating pizza? Excellent, thank you. Azucena, can you please read question 3 and 4? Okay. Are Julio and Fernando drinking soda? Are we wearing uniforms? Excellent, thank you. And Miguel Morales, can you please read number 5? Is David driving home? Excellent, thank you, sir. All right, everyone, ¿qué tenemos de especial aquí? Bueno, la estructura me obliga, me dice, pone el verb to be al principio, right? Entonces, si antes teníamos el subject plus verb to be, ahora vamos a tener el verb to be plus subject, right? Cambia. Solo van a cambiar de posición. Los verb con ing siempre van a ser los mismos que ustedes escojan dependiendo de su context, right? Tenemos diferentes contextos en los cuales vamos a variar los verbs. Antes de finalizar la clase, quiero recomendarles, si ustedes pueden, que busquen más verbs, right? Más verbos. Recuerden, cosas básicas como comer, cantar, reír, bailar, verbs, actions. Acciones que ustedes pueden realizar. Pueden buscar esos verbs para luego convertirlos en ing y que el proceso se les facilite, right? All right, everyone. Ya no les quito más tiempo. Ya pueden ir a dormir, right? And I will see you on Monday. Bye. Thank teacher. You. Thank you. Bye. Bye, teacher. Thank you. Good night, everybody. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.